encenderá una luz, pero no apagarán la voz. Un líder buscando justicia por el bienestar de todos. ¿Qué estás haciendo en tu casa, en tu música, en tu arte? ¿Tu lucha seria o solo buscas entretenerte? Indignación al respecto de lo que está pasando. Un líder o una lideresa nos están matando. El pueblo del que hablo debe estar siempre unido. Un apoyo incondicional que la fe no se ha perdido. Hoy hablo en esta línea en homenaje a ellos que dejaron su resistencia, un legado para aquellos que seguimos en la brega buscando el bien común. No desistiremos ni paremos por miedo algún. Mi rap tiene un nombre, compromiso con el pueblo, raíz y resistencia, origen del que te hablo. Mi hip hop, mi herramienta, mi escudo, mi armadura. Hip hop cuando respiro, así la lucha torne dura. Hacemos más unidos, unidos somos el peso que necesitamos para apuntarle al progreso. Mi rebeldía es por una vida tranquila y digna, no por un poder que solo genera estigma. Por ponerte al frente y guiar a nuestra gente. Gracias, gracias por defender al barrio y trabajar sin horarios. Gracias, gracias por dar la vida en busca de salidas. Gracias, gracias por no desistir cuando todo estaba en contra. Gracias, gracias por ponerte al frente y guiar a nuestra gente. Gracias, gracias por defender al barrio y trabajar sin horarios. Gracias, gracias por dar la vida en busca de salidas. Gracias, gracias por no desistir cuando todo estaba en contra. Gracias, gracias, gracias por las veces que alentaste a mi gente. En tiempos de guerra diste fuerza a los dolientes. Alzaste la voz cuando el pueblo se callaba, porque el miedo atacó cuando atacaban las balas. Sabías que luchar algún día valdría la pena, aunque no vieras a tu raza libre y sin cadenas. Escuchaste a tu barrio, guiaste a la vereda, defendiste a la pacha con los vientos y mareas. Gracias por las veces que encendiste aquella luz en nuestros territorios que luchan con dolor. Y aunque el abandono estatal sea notable, prefiero tu compañía, para mí es más confiable. Amable como siempre, tú das la bienvenida, defiende los derechos, nadie defendió tu vida. Son mujeres y hombres, son líderes, son pueblo, son los que no callaron, su legado es eterno. Es notable que hay indiferencia, la historia es olvidada y la gente no evidencia que nos están matando y no que los están matando. Esto es compromiso de todos, no de unos cuantos, por ponerte al frente y guiar a nuestra gente. Gracias, gracias por defender al barrio y trabajar sin horarios. Gracias, gracias por dar la vida en busca de salidas. Gracias, gracias por no desistir cuando todo está.